Entonces, a la vez que vamos a ver, ¿no? Lo único del documental que hemos visto el día de ayer era que se ha hecho una comparación con absolutamente todos los tipos de con todos los tipos de transmisión que hay, ¿no es cierto? Ya, entonces, aquí vamos a ver, networking media, entonces vamos a repasar algo rápido además sobre lo que es UTP y vamos a ver a prácticamente todo es desventaja, ¿no? De UTP en relación a la fibra óptica, ¿no? Pero el precio es un poquito que ahí pues todavía pues, es un medio barato. Aparte que también tiene una característica que vamos a revisar, ¿no? Entonces, principalmente, cuando se trabaja con UTP, vamos a trabajar con esto vamos a trabajar. Ya, ahí está, ¿no? Entonces, principalmente en UTP es electrones, ¿no? La velocidad de electrones, ¿ya? Pero, ya, entonces hemos visto que la velocidad de la luz es mucho más rápida, ¿ya? Entonces, el primer elemento, por ejemplo, aquí está la tabla periódica de elementos, ¿no? La tabla periódica de elementos químicos, ¿ya? Los átomos, electrones, ¿no? Entonces dice, la ley de Coulomb especifica que las cargas opuestas reaccionan entre sí con la fuerza que haría que se atraiga, ¿no? Átomos y electrones, ¿no? Entonces, negativas, cargas del mismo, se repelen, ¿no? Del mismo ciclo, ¿no? De signos opuestos se van a atraer, ¿no? Los electrones. Dice, ¿no? Los electrones que se agrupan no se mueven porque los campos eléctricos que repelen a los electrones alcanzan el equilibrio, ¿no? Entonces, entre ellos hay un campo eléctrico que eso se ve también en los imanes, ¿no? El resultado es una fuerza eléctrica neta de valor cero, ¿no? Entonces, el voltaje se denomina y esa fuerza electromotriz se representa a través de la letra B y a veces a través de la E, ¿no? Que corresponde a la fuerza electromotriz, ¿no? Se denomina. Es una fuerza eléctrica o presión que se produce cuando los electrones y protones se separan. ¿Ya? La fuerza que se crea va empujando hacia la carga opuesta y en dirección contraria a la de carga de igual polaridad. Este proceso se produce en un laboratorio donde la acción química hace que los electrones se liberen de la terminal negativa de la batería, ¿no? Entonces los electrones viajan a la terminal opuesta al positivo, ¿no? Entonces, la reacción química, ¿no? Es lo que provoca eso, ¿no? Ya, entonces, aunque ahora algunos autores dicen que al revés, los dos negativos del polo negativo, pues que van del polo negativo al polo positivo, ¿no? Entonces, resistencia y impedancia. Los materiales a través de los cuales fluye la corriente presentan distintos grados de oposición o resistencia al movimiento de los electrones, ¿no? Ya, eso, ¿no? Entonces, en el cobre, pues obviamente, que es el material más utilizado en lo que es UTP, cobre UTP, va a haber una resistencia, ¿no? Los materiales que presentan muy poco o ninguna resistencia se denominan conductores, aquellos que no permiten que la corriente fluya o se restringe severamente el tipo se denomina aislantes. El grado de resistencia depende de la composición química, ¿no? Entonces, aislantes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, plástico, el caucho, aire, ¿no? Los conductores, el cobre, la plata, el oro, ¿no? Las soldaduras, los semiconductores, carbono, germanio, arsenio, ¿ya? Listo. Es la corriente, ¿no? Entonces dice, ¿no? De la negativa a la positiva. Entonces, algunos autores dicen que el flujo es al revés, ¿no? ¿Ya? Pues ahí un poquito también hemos visto pues, lo que es, ¿no? Lo que dice aquí, ¿no? La letra amperio, ¿no? Cantidad de carga por segundo que pasa por un punto, ¿no? Eso principalmente habíamos visto que
era necesario para equipos que necesitan de mayor potencia, ¿no? De mayor trabajo, ¿no? Eso ya es esto, ¿no? Por lo general, entonces habíamos visto, ¿no? Por ejemplo, un sub Cisco ahí necesita de más o menos de 1 a 8 amperios. ¿Ya? Circuitos, un circuito abierto, un circuito cerrado, ¿no? Lo que sería el equivalente de una compuerta AND, ¿no? Vamos a ver. Aquí, esta partecita, ¿no? Panel, entonces tenemos, a ver, ¿no? ¿Cómo llega, no? Entonces, llega un transformador, panel de distribución de energía eléctrica, supresor de voltaje, toma de alimentación, sistema de alimentación interrumpida, y tenemos la red, ¿no? Entonces, aquí es el transformador, es la puesta a tierra, la conexión a tierra, lo que es red, pues también la conexión a tierra. Entonces ahí hay que tener cuidado, pues, porque si nosotros estamos trabajando con cable UTP, bueno, energía eléctrica, pues también, ¿no? Pero bueno, lo que ocupa en la red sería UTP, entonces estamos viendo que también necesitamos un voltaje, ¿no? Por más que este sea mínimo, este es un voltaje, va a ocasionar un campo magnético. Va a ocasionar un campo magnético, ¿no? Que justamente el día de ayer nos acordábamos un poco que ese campo magnético genera interferencia. Esa interferencia, ¿cómo se le denomina? Esa interferencia se le denomina diafonía, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces es una diafonía que circula, ¿no? ¿Dónde está? Diafonía, ¿no? Entonces, una diafonía que circula también, ¿no? En el sentido de ¿no? En el sentido de la transmisión de datos, y ahí también hay un eco, ¿no? Un eco que ya también al revés, ¿no? Al revés, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con ese eco? Ese eco es revés. Hay un eco de retorno, ¿no? Por el mismo hecho de esto, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso de ahí, ¿no? Entonces, si nosotros no tenemos una conexión a tierra, ese campo magnético va a intervenir bastante, pues, con nuestra transmisión de la señal, ¿no? ¿Listo? Entonces, eso hay que colocar siempre, que si tenemos una red, ¿no? Incluso una onda visible, no podría tener, no debería tener una conexión a tierra, ¿no? Digamos, hay muchas personas, ¿no? Que utilizan televisores, ¿sí? Entonces eso también, las conexiones a tierra también, lo que hacen es, pues, facilitar, alargar el tiempo de vida de los componentes de nuestros equipos, ¿ya? Pues, por ejemplo, ¿no? Ya, por ejemplo, el mismo visible en la OTI, ¿no? Yo recuerdo que lo primero que he ido a ver, el pozo a tierra, ¿no? Sí tenían pozo a tierra, pero un pozo a tierra para que funcione, un pozo a tierra para que funcione, ya necesita mantenimiento, ¿no? Entonces el mantenimiento del pozo a tierra, entonces el mantenimiento del pozo a tierra no se había hecho desde que se había instalado ¿no? La oficina, ¿no? Desde que se había instalado la oficina no se había hecho. Claro, entonces ahí estaba todo terrible, ¿no? Eso estuvo terrible. ¿Ya? Entonces, una de las cosas, primeras cosas que hice fue pues, hacer el mantenimiento de pozo de tierra, ¿no? Entonces, en esa época todavía estamos hablando del año 2016, entonces todavía ahí no había ahí no había. ¿Cómo se llama? No había tanto, pues, recién estaba entrando la fibra óptica, ¿no? Entonces, al recién estar entrando la fibra óptica, pues teníamos poco ancho de banda, no me acuerdo cuánto era, ¿no? 100 megabits, todavía creo. Y una vez que se terminó de instalar, de darle mantenimiento al pozo a tierra, pero increíblemente,
ya es la velocidad de la velocidad de la transmisión de datos en la universidad de Colombia. Ya, porque justamente estás haciendo que toda la energía estática, la electricidad estática de la red de datos, de las computadoras, están yéndose a tierra. Y eso estamos hablando nada más de este del core switch, ¿no? Ahora, pozos a tierra necesitas en todos los pabellones, pues obviamente. Si no quieres que tus computadoras se malogren, y si no quieres que tus, ¿no? Que tus computadoras se malogren, que tus, ¿no? Diversos equipos de laboratorio que utilicen eso, ¿no? Y que la transmisión de datos que sea decente, ¿no? Entonces, ahí ese es otro trabajo, ¿no? Ahora, en la bote nomás, mejorar el pozo a tierra, ¿no? Darle mantenimiento, hacer funcionar el mantenimiento, ¿no? Se multiplicó por cuatro la velocidad de la transferencia de datos, ¿no? Entonces, si haces eso, si te guardas, pues, los estándares de seguridad de los equipos, pues, ¿no? Tienes que hacerle pozo a tierra a todos, ¿no? A todos los pabellones. ¿Ya? Eso. Ya, avanzamos, ¿no? Entonces, hacer pozos a tierra es básico, ¿ya? Para el funcionamiento de tu centro de datos, ¿no? Porque hemos visto, pues, ¿no? Un core switch, ¿no? ¿Cuánto han visto el core switch de Cisco, ¿no? De 65, ¿no? De serie 65, ¿no? Han visto cuánto, ¿no? No recuerdo que era como 200 computadoras, creo, ¿no? La potencia que jalan, ¿no? Entonces eso genera, pues, un montón de estática, pues toda la estática de la universidad al pobre, ¿no? Y en algún momento, lo peor de todo es que hay core switch que se han malogrado, y eso no es chiste, pues, no es una completa responsabilidad del personal que está a cargo, pues, ¿no? Porque tranquilamente un core switch te puede costar 90 mil soles, ¿no? Sería unos 25 mil dólares, ¿no? ¿Y cómo vas a malograr un equipo que es tan caro, ¿no? Triste, ¿no? No se ha malogrado en el planeta, ¿no? No se malogra porque no tiene un pozo de tierra, no tiene las protecciones eléctricas, ¿no? Protecciones eléctricas, protecciones electrónicas se supone que debería tener al interior del equipo. ¿Ya? En ese caso, Cisco, por ejemplo, la marca Cisco es un poquito, son delicados, ¿sí? Cuando hay bajas de tensión, etc. Las especificaciones de cable 10 más T, puede ser el Ethernet, entonces se habla así, ¿no? Entonces el primer de este 10, este primer 10, es el que se. A ver si. Ya, ¿no? Entonces este 10 significa la velocidad de la LAN base, es baseband, broadband, ¿no? Y T indica el tipo de cable, ¿no? Por ejemplo, se refiere a la velocidad de transmisión 10 base T, 10 megabits, el tipo de transmisión es de banda base, o digitalmente interpretada, T significa parte del SAM, ¿no? 10 base 5 se refiere a la velocidad de transmisión de 10 megabits, el tipo de transmisiones de banda base o digitalmente interpretada. El 5 representa la capacidad que tiene el cable para permitir que la señal recorra aproximadamente 500 metros, ¿no? Antes que la atenuación interfiera con la capacidad del receptor de interpretación correctamente la señal recibida, ¿no? A menudo se denomina SyncNet, ¿no? Es en realidad un tipo de red. Mientras que 10 base 5 es el cableado que se utiliza en dicha red. Entonces, este no es T, no es twister, ¿no? No es parte del SAO, ¿no? Entonces, un poco, ya en su momento vamos a terminar de ver lo que es Ethernet. Entonces, ¿qué sucede? Pues, ¿no? Entonces, a esto también, cuando es 10 megabits, también se le llama, ¿no? Es Ethernet, ¿no? Cuando hablamos de fase Ethernet, ya tenemos que hablar de 100 megabits, ¿no? Y gigabits sería gigaeter, ¿ya? 10 base 2 se define la velocidad de transmisión a 10 megabits, el tipo de transmisión es de banda base, ¿no? De 10 base 2, ¿ya?
Longitud máxima aproximadamente de 6.900 metros, ¿no? Antes de que la tecnología perjudique la habilidad del receptor para interpretar aproximadamente la señal que se recibe, ¿no? Entonces, ¿ya? Este cable coaxial también se utiliza de velocidad de transmisión de 100 megabits. Este es un poquito. Esta es la ventaja, es que por lo general el cable UTP categoría 5 que se utilizaba bastante, el 5E, ¿no? Que ya te permite transmitir hasta un gigabit, principalmente te va a dar 100 metros, ¿ya? 100 metros nada más, ¿no? Entonces, la ventaja, ¿no? Alguna vez en aquella época, estamos hablando de 2000, del año 2000, etcétera, se hacía combinaciones, ¿no? Con cable coaxial, ¿no? Entonces, la vía óptica del teléfono estaba muy difundida, pues, ¿no? Entonces, ya hemos visto, ¿no? Que principalmente ahí teníamos que hacer una troncal en fibra óptica, ¿no? Y se acabó, ¿no? Teníamos ahí 500 metros para la fibra, multimodo. Por lo general, la comercial solo trabaja en 500 metros. Ya por encima de 500 metros necesitas fibra óptica monomodo. Ya eso lo vamos a repasar también hoy día. Entonces, ahí veía instituciones que agarraban y cuando ya era muy largo el estar interconectado, tenían que meter pues cable coaxial. Entonces, ese cable coaxial, ¿no? Pues, que se portaba 200, 500 metros, ¿no? Todavía se utiliza en lo que es la televisión con cable. Blindado, STP, ¿no? Este es blindado, super shield, ¿no? STP es un shield, ¿no? ¿Ya? Este, por ejemplo, el shield, para el cable del monitor, ¿no? Velocidad de transferencia es más de 100 megabits, ¿no? Máxima de cable, 100 metros, ¿no? Cable de 150 ohmios. Según se especifica para el uso de instalaciones de redes Token Ring, ¿ya? Token Ring es otro protocolo capa 2. ¿Listo? Pues todavía hay, pues, en algunas redes, ¿no? Que utilizan Token Ring, pero principalmente el estándar en lo que es la industria de redes es Ethernet. Incluso los equipos, los PLCs para automatización, se utiliza Ethernet, ¿no? Reduce el ruido electrónico desde el exterior del cable, como por ejemplo interferencia electromagnética, interferencia de radiofrecuencia, incluso hasta los tubos de escape, los ruidos que hay en las calles, ¿no? Entonces, eso lo interviene con la señal. Cosa que no ocupa, pues, cosa que no ocurre, pues, con la fibra óptica, ¿no? Pero ahí hay una desventajita, sin saber, ¿no? Pero no desventaja, sino una característica que no tiene la lógica. Entonces, el par trenzado sin la pantallada, aquí tenemos, ¿no? El par trenzado, ¿no? Entonces, tenemos uno, dos, tres, cuatro pares, aislamiento de plástico con codificación de color, ¿ya? Pues ahí les he dejado unas diapositivas de lo que es que había estructurado. Toda esta cuestión de así, etcétera, tienes que darle un repaso, pues, ¿no? A eso. Les voy a colocar también algunos videos de repente, ¿no? Para reforzar esto, porque es importante respetar las normas, ¿no? Entonces, así como de por sí el cable de cobre tiene, así como de por sí el cable de cobre tiene, el cable de cobre tiene, ¿cómo se llama? Diafonía. Entonces, si tú vas a colocar vas a hacerlo, lo vas a anchar, mejor dicho, lo vas a aplastar estos hilos, pues estos hilitos se van a aplastar más, ¿no? Entonces, el pequeño, los cuatro hilos tienen, los ocho hilos, mejor dicho, los cuatro pares ya tienen una suma de diafonías, ¿no? ¿Ya? Ahora, cada parcito tiene una diafonía. Entonces, ¿no? Un campo electromagnético, ¿no? Que genera, ¿no? Entonces,
Entonces, si tú un parcito nomás lo vas a aplastar, más, entonces justamente es par trenzado, ¿no? Está trenzado para evitar la fonía, ¿no? Pero si lo vas a, ajustar mucho, entonces ahí puede haber interferencia, ¿no? Interferencia, distorsión de la señal, ¿no? Pues, por ejemplo, las ducterías, ¿no? Las canaletas que vas a utilizar tienen que estar lo más ancho posible. Pues, en general, para que el cable pase, de manera, holgada, ¿no? Y eso también les había explicado, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Igual, pues, fibra óptica, ¿no? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se llama? Planificación de crecimiento, ¿no? Por más que tú veas que en esta oficina solo está la seca, tú no vas a hacer un gato para, no vas a trabajar para que pase un cable muy pequeño, ¿ya? Lo que tienes que hacer es decirle, lo que tú tienes que hacer es ir a para un cable muy pequeño, ¿no? Lo que tú tienes que hacer es pensar que de acá a un tiempo, pues de repente a esa oficina se va a cambiar, ¿no? Ya no va a ser solo una secretaria, sino va a haber unas, de acuerdo también al área que de la oficina, ¿no? En el área de la oficina representará 5 o 10 computadoras, ¿no? Entonces tú tienes que dejar ahí un hueco lo suficientemente ancho, ¿no? Con el taladro, para que pasen 10 cables, ¿no? Ni siquiera 10 cables, ¿no? Ahora, si tú piensas hacer certificación, y tú tienes que hacer certificación en el ducto, en el orificio que pasa, tiene que haber un 30% de espacio vacío. Si no, una empresa certificadora no te lo va, no va a certificar tu cableado. ¿Ya? No lo va a certificar tu cableado. Entonces, así está. Entonces, ese es el tema, ¿no? ¿Ya? Entonces, el cableado estructurado hay que tener cuidado, tiene sus parámetros. Este tipo de cable cuenta solo con el efecto de cancelación que producen los pares entrelazados de hilos para limitar la degradación de la señal que causa la RF, ¿no? Para reducir aún más la diafonía entre los pares en el cable OTP, la cantidad de trenzados en los pares de hilo varía, ¿no? Igual que el par STP. El estándar TI-IA 568 especifica los componentes de cableado, transmisión, modelos de sistema y los procedimientos de medición necesarios para verificar los cables de par trenzado y balanceado. Exige el tendido de 2 cables, uno para voz y otro para datos en cada forma. Ya de los 2 cables, el cable de voz debe ser UTP de 4 pares, ¿no? Eso significa que solamente ¿no? De que el cable categoría 5 es el que actualmente se recomienda, ¿no? Eso significa que tú tienes 4 pares y ya hay 2 pares nomás se utiliza para la transmisión, ¿no? Entonces, los 2 son para aplicaciones ATM y los otros 2 son para telefonía. ¿Ya? ¿Listo? Luego existe la categoría 5E. Entonces, la categoría 5E, aquí vamos a ver, ¿no? Entonces, categoría 6. Pero justamente, ¿no? Entonces, si la categoría 5 te permite transmitir 100 megabits, entonces tiene un campo electromagnético.
Si ya las 5G te permite transmitir 1 gigabit, entonces ahí no necesitas un cable, ¿no? Cable, digamos, separaciones y cables. Aquí está, aquí está. Este 6, ¿no? Este dice 6, ¿no? Categoría 6. ¿Ya? Entonces, miren, ¿no? Entonces, ya también el campo electromagnético que produce cada par, el campo electromagnético que produce cada par, es más lo que dice, es cada vez más, esta es categoría 6, ¿no? Pero el 5G ya tiene también este callo, ¿no? Que es un separador, ¿ya? Un separador que justamente lo que hace es que el cable es garantizar que los pares estén lo más separadamente posible para que no se interfieran entre ellos, ¿ya? Para que no se interfieran entre ellos. El problema ahí es que, por ejemplo, necesitas canaletas especiales. Ustedes habrán visto, se habrán fijado que hay unas canaletas con curvatura, ¿no? ¿No? Tiene cierto, porque el callo, ¿no? Ese separador es rígido, ¿no? Entonces no te permite doblar del todo. Ya, entonces aquí no más separado. Algo así, ¿no? Algo así como esta canaleta. Este de aquí. Bien. Entonces, del expediente que les he dado, bueno, vamos a analizarlo con calma, muchachos. Quiero terminar con estas cuestiones básicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ve, aquí hay una curvatura. Eso ya en cable 5E ya se necesita. En el cable 6, entonces, por ejemplo, ¿no? En el edificio 5 pisos, 15 pisos allá de la universidad, se quejaron para algunos problemas, dijeron, mira, aquí no va a pasar, ¿no? Es ancho, ¿no? Justamente también ese callo que hay en el medio, el cable 5E. No, eso estaba así, eso solo estaba para el cable 5E. Mira, 6. Claro que era eso, pero hay que hacerlo, mira eso, por último, mira óptimo, ¿no? ¿Ya? Este es duro, ese callo intermedio es duro, no te permite hacer dobleces, ¿no? Entonces necesitas canaletas con curvatura, ¿no? Pues las canaletas, comunes de servicio que tienen ángulo de 90 grados o ángulo de 90 grados, no van a servir ahí, ¿no? Entonces, eso solo es el 5G que transmite. ¿Qué cosa? Un gigabit. Pero por ejemplo, 6A, ¿no? Categoría 6 sin UTP ya te transmite 10 gigabits. Entonces la interferencia es mayor, porque necesitas mayor voltaje para la transmisión, ¿no? A mayor velocidad también se va a producir calor, bueno, lo que nos ocupa ahora es las ondas electromagnéticas, ¿no? Entonces es más grande. Entonces ahí también pues, se quejaron los proveedores, dijeron, oye, ¿cómo va a ser posible? La ductería que se ha hecho en el edificio de servicios no va a ser posible, ¿no? Entonces ¿no? Lo que les mostraba ayer, ¿qué cable es? ¿Qué marca es? No recuerdo.
Entonces, como el problema de la categoría 6, 6 A, es que solamente son 50 metros. Ya, pero por ejemplo, mire, este es una maravilla de cable, porque allá en Colombia alguna empresa se equivocó pues en hacer las ducterías, el mal diseño interno, ¿no?, de su red. No, ducterías, es decir, así como ustedes han visto la red de cable lo hacen con tubos, ya empotrado dentro de la pared. Entonces hay una red de datos que también tiene que estar empotrada dentro de la pared para que ya no estés utilizando ¿qué? Para que ya no estés utilizando canaletas, que estés taladrando afuera, ¿no? Entonces ya internamente ya tiene que estar puesto, ¿no? Y tiene que estar separado 30 centímetros de la red eléctrica, etcétera, ¿no? Entonces, de esa forma. ¿Ya? Entonces, la ductería estaba mal hecha, ¿no? Entonces, en Colombia, ¿no? Entonces, de aquí, entonces, también había dudas,